a la familia, a la mamá, al papá, a los hijos, al hermano, a todos. De verdad que los vamos a recibir con mucho gusto. Y son 4 domingos consecutivos, así que hay tiempo. Ojalá que nos acompañen. Muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Mauricio Lira, a través de www.noticiaspb.com, en la red social de El Facebook, presentes en esta rueda de prensa que acaba de concluir para invitar a la ciudadanía al Festival de la Caravana, que incluirá gama artística, cultural, música, danza, arte para toda la gente. 4 domingos consecutivos en el teatro al aire libre Aquiles Cerdán, y que paulatinamente se espera que para el próximo año haya un recorrido por las colonias. Vamos a platicar con Marina de los Santos, ella es la directora del Instituto Vallartense de Cultura, para que nos detalle un poco sobre este festival Caravana Otoño-Invierno, en el que incluyen música, danza, el programa de eventos en el Teatro Aquiles Cerdán, en los arcos de El Malecón. Gracias a Sandy, a Marcos Sainz, a Alma Terrón, a Patty Armstrong, a José Guadalupe Mesa. Vamos a platicar con Marina de los Santos. Marina, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Escogemos este fondo, si quieres, pásate de este lado, para que nos platiques sobre este festival Caravana Otoño-Invierno, cuándo inicia, qué periodicidad, quiénes pueden ir y en qué consiste. Te escuchamos. Muchísimas gracias, Ma. Bueno, pues invitar a toda la gente. Es un evento para toda la familia. Empezamos este domingo 18 de noviembre a partir de las 7 de la noche, 19 horas. Es un espectáculo bien bonito. La inauguración no se la pueden perder. Tenemos sorpresas, tenemos un mariachi de super lujo, que es el Mariachi Continental. Tenemos grupos de Guadalajara, tenemos grupos locales. Y es un arranque muy mexicano. Insisto, lo que pretendemos es cerrar con broche de oro en esta temporada los 100 años de festejos de Puerto Vallarta, con mucho cariño. Y pues son 4 domingos consecutivos. A partir de las 7 de la noche, toda la familia se puede reunir a disfrutar de un show de muy buen nivel. Diversos atractivos, artistas locales y foráneos, para ir dándole forma a un proyecto de llevar esta caravana paulatinamente en el 2019 hacia las colonias también. Totalmente, a partir de enero efectivamente estamos ya trabajando de manera integral en un proyecto de brigadas culturales junto con Desarrollo Social, la Dirección de Desarrollo Social, quizás también va a estar apoyándonos DIF, por supuesto el COMUDE, todo lo que tiene que ver con deporte, turismo también está involucrado de alguna manera. Y pues la idea es salir a las delegaciones, a las colonias, ahí con las escuelas. Hay mucho trabajo que hacer también con los vecinos, para que pues tengan talleres y tengan también la oportunidad de conocer pues las diversas ramas y los proyectos que está manejando el instituto. Pero como también comentaba un compañero de la prensa, es muy importante que muchos niños, jóvenes sobre todo, también, en lugar de estar pues con los juegos electrónicos y todas estas tecnologías, pues puedan darse cuenta y darse la oportunidad de que tienen talento y de que lo pueden expresar en materia de pintura, intervenir algún mural, hacer alguna manualidad, cantar, bailar, en fin, escribir poesía, qué sé yo. Hay muchos talleres y muchas ofertas que vamos a brindar a través del instituto. Y sí, a partir de enero nos vamos a las colonias. Reiteramos la invitación para este domingo. Por favor, acompáñenos domingo 18 de noviembre a partir de las 7 de la noche en los Arcos del Malecón. Con esto arrancamos el Festival Caravana. Es Festival Caravana Otoño-Invierno, y esperemos que si todo sale bien y es exitoso y la gente lo apoya y lo pide, por supuesto que regresa en la temporada de primavera-verano. Te agradecemos mucho, Marina. Gracias a ti, Ma. Gracias. Es Marina de los Santos, directora del Instituto Vallartense de Cultura. Y bueno, este es el Festival Caravana Otoño-Invierno, el programa de eventos. El domingo 18 de noviembre, la compañía Prana, entretenimiento alternativo, estará Salt y Pau, Jazz Orquestra, también Talapotitlán, teatro físico y danza contemporánea, La Boquita, World Music y Fusion Music, también México, Mi Mero Mole de Guadalajara,
esto, los chefs de orquesta imaginarios y al mar que te vayas de Guadalajara. Aquí está el calendario. Una vez que termine yo la transmisión, dejaremos este material para que la gente que quiera asistir durante los próximos 4 domingos, domingo 18, domingo 25, domingo 2 de diciembre y hasta el domingo 9 de diciembre. Mi nombre es Mauricio Lira, a través de www.noticiaspb.com, en la red social de el Facebook, con el Festival Caravana Otoño-Invierno.